Muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo, un gran Dios les bendiga de parte de Electro Yeshua. ¿Cómo me les ha ido? Aquí tenemos esta licuadora. Este es un horno que estamos arreglando ahí. Esta licuadora, tenemos el inconveniente de que ella, al conectarse, patina mucho y los botones se le quedan presionados los botones. Además de eso, patina mucho. ¿Por qué es este inconveniente? Pues primero, esto está sucio, esto hay que limpiarlo. Y segundo, este acople está malo. Entonces vamos a proceder a retirarlo para que vean cómo es la adecuada limpieza y el cambio de acople, que lo vamos a adaptar a Samurai. Primero vamos a soltar. Bueno, aquí primero que todo tenemos esto. Las teclas se están quedando porque está muy sucia. Entonces vamos a limpiarlas con el corrector de tecla. Tapaboca, tapaboca. Listo, regresamos. Bueno, excelente. Este se está quedando. Bueno, miren, aquí, apretando aquí, le ingresamos el acople. Aquí pegamos con pegante instantáneo porque no se grabó. Solo aquí en esto es lo único que hemos hecho. Vamos a ver qué tal ahora. Vamos a conectarlo. Lo único que hice fue echar aquí, pegué aquí en esta parte que está lleno de mucha, y eché aceitico también, aceite en esta parte para aflojar y tiene para también aflojar acá. Y de este lado que hice en cada ranura de esta, hice esto. Cada ranura donde sale esto, hice así. ¿Para qué? Para que se abra un poquito. Así. Ahí se abre un poquito. Toda. ¿En dónde? Aquí. En cada parte donde se sale la ranurita, cuando uno hace aquí, ¿ves? Ahí. Pero en todas esas se hace así. En las cuatro ahí, y se echa thinner, y cuando ya está limpio, que el thinner está, se le echa aceite. Bueno, el acople se cambió así, solo se coge por aquí, se rueda esto y no la convertimos a Samurai, la dejamos no walker. Este era de ella, está mal, le ingresamos este. Ahora sí, vamos a tapar de una forma muy rápida esta parte. Listo, todas están excelentes, por lo menos mucho mejor que antes. Está la acople y ya ven que no está pateando como antes. Va bien. Aquí hay dos tornillos más que no los tiene. No se los pongo porque no los tengo. Vamos a conectarla por última vez.
Excelente. Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Espero que les haya gustado el video. Y ya saben, thinner y aceite suficiente. Eso, el thinner se diluye muy rápido, no va a causar chispas ni nada de eso. Muchas gracias.